Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en el origen de un héroe, un nuevo episodio. Me estoy pensando y me estáis diciendo que la serie está siendo muy fácil, todo muy bello. Pues nada, parece ser que tengo suerte, no sé. Vamos a... tú, reina, reina, a ver, ¿me dejas un momentito? Vamos a tener otro hijo. ¡Ah! ¡Vamos, un niño, un niño, un niño! ¡Vamos! ¡Es un niño! Y se va a llamar, y se va a llamar, y se va a llamar, y se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? Camilo, Patricio, Dimitri, José, Dylan, Octavio... Joder, son horribles, tío. Daniel... ¡Ah, ya está, ya está! Ya lo tengo, ya lo tengo. Simón. ¿Es con acento? Simón. No, 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 Simon, Simon. Simon, así. Simon. Vale. Genial, pues ya tengo un hijo. ¡Ah! Yo quería un niño. Quería un niño, vaya. Toda una espada de mierda. Que yo te quiero un montón, Melody. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a hacer que Sheila se convierta en una mujer. Así que, vamos allá. Vamos a de aventuras, nos vamos a aventuras. Vamos a ver que coja un par de cositas así imprescindibles para la aventura. Algo así como esto, la camita. Tú puedes, cariño, ¿puedes dejar ya de seguirme? Sí, 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 ya, puedes dejar de... Sí, aquí, reina, a ver. Ahí estamos. Venga, ya puedes ir a hacer lo que quieras. Voy a estar por aquí cuando vuelva. Sí, sí, que me voy de aventura. Me llevo a la hija. Kira. Ahí, mi Kira. ¿Dónde está mi Kira? Mi Kira es que... las dejo libres, que hacen lo que quieren. Y eso, ser un buen padre. Las dejo que hagan lo que quieran. A ver, que coja un hornete. De hecho, vamos a hacernos... A ver, hija. A ver, hija. Ahí estamos. Uno, tres, cuatro. He dicho cuatro. De hecho, me va a llevar toda la madera. Me cojo un poco de roca. 5, a mitad de esto, 32. Hacemos un hornete. Hornete. Para llevarnos. Hacemos una mesa de crafteo. Para llevarnos. Antorcha de momento bien. Todo bien. Si a lo mejor nos llevamos... mira, más hierro. Nos llevo un poco de hierro. Y nada. Nos vamos a ir de aventuras. Con mi hija Sheila. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Nos vamos! Aquí, bonita. Vale, vamos allá. Mira, cierra la puerta, qué educada la tía. Vamos a ir hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Porque allí mi hija se volverá ruda y... A ver. Primero, interacciones. No, atrás. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo era esto, tío? Se me olvida. Vale, no. Puedo, a ver, crear una granja. Talar un montón de árboles. Pescar. Minar. Combatir, vale, vale, combatir. Vamos, solo cuerpo a cuerpo. Solo distancias, vale, solo cuerpo a cuerpo. Cerdos, ovejas, vacas y gallinas. Monstruos, monstruos, los creeper. Los enderman no, y los creeper. Así. Desconocido, va, también. Centina no, vale, muy bien. Pues ya está, mi hija es ahora una luchadora. Así que vamos a seguir allá. Vamos a seguir hacia el norte. Uy, va, cuidado, no te caigas. Vale, también podemos hacer que, por ejemplo, nos metamos en un bosque, decirle que se ponga a talar y se pone a talar. O sea, podemos decirle un montón de cosas. De hecho, los logros son esos. ¿Qué es lo que me tendré que poner a hacer? Haz que tu hija haga tal. Haz que pescar 100 peces, 100 bloques de madera, picar 300 bloques, mate a 100 animales y adiestre a 100 animales. ¿Cómo le digo para que adiestre? Talar, cazar. Matar, domar, matar, domar. ¡Ah! Puedo hacer que dome. Vale. ¿A dónde vas? ¿Se ha ido? ¿No se ha ido, tío? ¡Hala! Se ha ido. O sea, puedo darle que haga la tarea. Pero es que yo no quería que hiciera la tarea. ¡No! ¿A que me tendré que volver a hacer el silbato? Voy a hacerlo aquí. El silbato es muy... Es un fastidio... Porque llama a toda la familia. O sea, es silbas y toda la familia va a ir a tu situación. Al momento. Viene todo el mundo. ¿Ves? Llega Melody y viene Kira. Pero Sheila no sé por qué no ha venido. Tú, vuélvete a casa. Yo quería a Sheila. ¿Sheila? ¿Sheila? ¿Sheila no viene? Vosotras dos, volveros a casita. No es que tenga preferencia por Sheila, ¿eh? Que todo el mundo pensará ahora. Solo quiere a la hija. No, a ver, pero... ¿Dónde se ha ido, tío? Teníamos que irnos de aventuras. Sheila, ¿dónde se ha ido? ¿Se ha ido a domar animales?
La tiparraca esta. Se ha ido a domar animales. Pues nada. Te ha tocado. No sé, vamos a sí, ¿vas a venir tú conmigo? De momento sí. Combatir. Pero, vale, juego cuerpo a cuerpo. Sí y sí. Vale, pues de momento vas a seguirme tú. Puedes, o sea, puedes llevar arma. No sé si es que, no sé si es porque todavía no es madura. No sé dónde se ha metido tu hermana, ¿eh? Pero a ver, si me sigues, mejor. O sea, si no le doy a seguir, mi mujer. A ver, ven aquí bonita. Sígueme, muy bien. No, mami no viene, mami no viene, ¿no? Y tu hermana tampoco, porque parece ser que se ha ido. Vale, a ver, mata bichos. Mira qué tío. Ahí va, matar. ¡Ah! Mata, 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 mata. Mata, mata. Muy bien, muy bien. Mata, mata, mata. ¿Mata? ¿Está el pollo? Muy bien, ahí, muy bien. Así me gusta. Ay, tengo que ser buen padre y enseñar a mis hijos a. Muy bien, ahí, matando. Tengo que matar a 100 bichos, no te lo pierdas. Vale, vamos a pasar de este pueblo. Y vamos a ir hacia el norte. De momento hacia el norte. No sé en serio dónde se ha metido Sheila, ¿eh? Pero me enfurruña un poco porque es la heredera del trono. Y en cualquier momento, si veis que aparece una cosa parecida a una lápida, es que la hemos cagado muy bien. Porque la lápida significa que ha muerto. Haciendo lo que fuera que está haciendo, ha muerto. Y no quiero tocar esto porque no sé, no quiero que aparezca toda la familia, maldita sea. Ya, no quiero a mi esposa por aquí de momento. Mi esposa tiene que estar allí tranquila después del parto, vaya. Y también puedo hacer después, cuando sea mayor, casaré a mi hija con un buen hombre que vea que es. Me ha parecido que volvía. Sheila. Bueno, pues nada, haré de ti una mujer, Kira. Kira es nombre de mujer real, ¿eh? Ya la. Yo lo. Yo lo. Yo la. Yo la. Yo tengo un. Yo tengo una amiga que se llama Kira. Vale, vamos a aprender a talar un poco, ¿vale? ¿Vale, Kira? Muy bien, vamos a talar. Ven aquí. Tareas domésticas. Ay, no tienes hacha. ¿O sí? Inventario. Ah, pero tienes una mierda de hacha. Te voy a hacer otra. Te voy a hacer otra. Que a mi niña no le falte nada, ¿eh? Me entré yo. A ver. Tengo estos palitos por aquí. Y tres de hierro. Genial. Muy bien. Un hacha. Hala, a ver. Toma un hacha. Y ahora. Tareas domésticas. Talar. Y vas a robar. Ostras. Bueno, pues nada. Roble. Hala. Ya puedes darle a la otra barra. Mira, ahí ya va. Ahí va. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, qué mona! Ponte a ello, ponte a ello, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí, dale. Mírala, mírala. ¡Mira qué tía! ¡Mira qué tía! ¡Está desde ahí abajo! ¡Mírala! ¡Mira qué grande es mi hija, por favor! ¡Qué grande es mi hija! Ahí, taladora. Consígueme maderita. A esto lo tengo que hacer porque quiero que tale. O sea, quiero que se ponga ahí a trabajar. A ver, ¿estás talando o no? Estás talando, ¿no? Aunque no hagas la animación, estás talando. Vale, voy a quitar yo solo los blancos y a ella le voy a dejar los robles. Porque ya parece. Porque es lo único que se está de momento haciendo. A ver, Kira, ¿estás en ello? ¿Te das una manita? Ah, vale. Necesita a veces que. ¡Ay, vaya, vaya! ¡No! ¿Has terminado? ¿Se te acaba el hacha? ¿No? ¿Has terminado? Pues nada. Tala un poco más, va. Venga. Venga, dale un poquito más. No ve ningún árbol, ¿ah? Pues vale, ven por aquí, bonita. Ven. ¿Me sigues o no? No, no me sigue. Le he pegado. Soy un mal padre. A ver, sígueme, bonita. Pero no quiero ir. Te aguantas, que tienes que hacer tus tareas. Tareas, talar y. Ah, unos robles, va. Que es de lo que más hay. Ahora, puedes darle ahí. Espero que no me caiga encima otra. Ah, esto te dejo. Espero que no me caiga encima otra vez, dice. Ah, en serio, ¿dónde está Sheila? Ah, mi bebé está listo. Ostras. Ahora sí que no me vendría nada bien tenerlo, ¿eh? Voy a esperarme a estar en casa. De hecho, no voy a ir a casa en un tiempo, ¿eh? Si Sheila está allí, me va a oír. Voy a regañarle un montón. Voy a regañarla, ¿eh? Sí. Por irse cuando no. Ostras, ostras. Vale, es de noche. Veríamos conveniente. ¿Has terminado? No. Ah, te tengo que abrir.
Vale, te abro, te abro, te abro. Ahí, 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 entra. ¿Veríamos conveniente el pasar una noche de batalla? Vale. Quiero alcanzar nivel 5. Ahora se moverá más rápido al terminar el árbol. Genial. Pues nada. Interactuar. Es una broma. Pues no le gusta la broma. Chocar la 5. ¡Esto mola! Genial. Hablar un poquito. Pues me callo, ¿vale? Una bromita. ¡Pues no me quiere, tú! ¡Vamos a talar un poco más, hija mía! ¡Que tienes que talar 100 árboles! Vale. ¡Que tienes que talar 100 árboles! Actuar. No. ¿Regalo? No, 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 no le voy a dar ningún regalo. Ahora le tengo que dar algo. Pues tengo una antorcha. ¿Sabe lo que me gusta y lo que no me gusta? ¡Hola! ¡Mi hija! ¡Cómo mola! No. Tareas domésticas. No me quiere mucho, ¿eh? Combatir. Bueno, sí, está. Está para combatir. Caza, no. Talar. Roble. Iniciar. No ve ningún árbol. Vale, pues no sé, vamos a matar algo, ¿no? Vamos a matar bichitos. Vale, sígueme, guapa. Que vamos a matar bichitos. ¿A dónde estamos yendo? Pues a matar. No ves que tu padre. Que tu padre sabe. Ay. Bueno, como en cualquier momento podemos. Mira, un zombie, un zombie, un zombie. Vale, va, va, va. ¿Lo matas tú o lo mato yo? ¡Buah! ¿Para qué decir nada? ¡Jojo! Es que mi hija. Ay, Kira. ¿Sheila viene o no viene, tío? ¿Dónde se ha ido? Míralos. Padre e hijo. Padre e hija. A ver, mira, ¿qué hay dos? ¡Tres! ¿Qué hay tres? ¿Qué hay tres? Mírala, mírala qué decidida. ¡Uy, va! Que le doy un. Que le doy un espadazo. Vale. Al suerte. Como. O sea, por suerte se recuperan la vida enseguida. Vale, ahí veo un montón de bichos. Voy a ver si le puedo dar alguno. Míralo. Tosco. Hay un logro que es darle un esqueleto a 100 metros. No sé cuántos metros serán estos. No son 100 metros, ni de coña. Sea, no, no sé cómo voy a hacer el logro a los 100 metros porque. Ah, otro. Un creeper. Ahí, uno. Dos. Y tres. Vale, ya podemos ir ahí hacia las arañas. Y a recoger la experiencia. ¿Me sigues bonita? Claro que sí, Kira. Vas a ser una mujer. Va a ser. A ver. Ahí. Dale fuerte. ¡Kira! ¡Uy, va! Mira cómo me protege. ¡Mírala! ¡Mírala! Me encanta, tío. Yo quiero tener una hija. Pero ya. ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Te has quedado asustada? ¿Te has asustado, bonita? ¿Te has asustado? ¿Sigues? ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Rápido! ¡Kira! ¡Oh, mira! ¡Me va a ir! ¡Va a enfuscar! ¡Va a enfuscar! ¡Mírala! ¡Si es que la mejor! A ver, ¿los polletes los matas o no? ¡También! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Kira! ¡Madre mía, Kira! Vamos a seguir un poco más. El episodio creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Ya, hasta pollos. Ya que tu hermana como que me ha fallado un poquito, tú me vas a matar. Vas a ser una asesina. Di que sí. Tienes que matar 100 bichos. ¿No? Tienes que matar 100. Bueno, la otra estará tradeándolo. No sé qué está haciendo la otra. Pero Sheila me ha fallado, ¿eh? No sé qué orden le habré dado. Eso de es un. Ah, una cueva, tío. Me pareció un Enderman. Vale, a ver. Le vamos a dar el esqueleto. Que venga por nosotros. Aquí. ¡Mírala! ¡Mírala! Es que es la mejor. Es que va a ofuscar. En cuanto le subo un poco más la defensa. Vale, de este me encargo yo. ¿Me ha tirado una flecha? Míralo. Qué asqueroso. Ahí. Sheila, Sheila. ¡Ostras! Vaya. Vaya. ¡Ostras! ¡Va, Sheila! ¡Sheila, el esqueleto! ¡Sheila, el esqueleto! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía, mi hija! ¡Madre mía, mi hija que lo parte! Me ha salido guerrera, ¿eh? ¡Sheila! ¡Sheila! Está un poco despistadilla. Va lo que va. Es joven. No sabe distinguir cuál es el monstruo importante y cuál no. A ver. Vale, vamos por a la mina. No, ¿eh? De momento no. Ya te llevaré a la mina un día. No sé por qué he nombrado heredera a Sheila, ¿eh? Porque estoy confiando más en Kira. ¿Le pegas o no le pegas? Muy bien, le pegas. Confío más en Kira ahora mismo, ¿eh?
Dale ahí, dale ahí. Muy bien. Quiero que los acabes matando tú. Que luego el logro... A lo mejor hay logro de monstruo, ¿no? A ver, logros. Comes alive. 100 bloques de tierra. 100 peces. 100 bloques de madera. Vale. No, de monstruos no dice nada. Dice de... Mira, de vacas, de NPCs. Pero de monstruos... Mira, me encanta, tío, me encanta. ¡Ah, mira, se pegan entre ellos, se pegan entre ellos! Ay, si se matan me daban un logro. Un logro, un... La vaca, la vaca, la vaca. A la vaca, a la vaca. Kira, a la vaca. Kira, al zombie, muy bien, ahí estamos. Dale al zombie, muy bien, dale a la vaca. Ay, sí me gusta. Tú te lo cargas todo. ¿Cómo va tu... Míralo, es que... ¿Es tanto poder acumulado en una sola niña, tío? ¿Qué tienes en tu inventario? Ella no recoge objetos, ella simplemente la madera que tala, pero el resto no. ¿Le damos al Enderman? No. Necesito ojos, pero no. Dale ahí. Muy bien. Venga. No como tu hermana. Tú eres una asesina, no como tu hermana, que se ha ido a tradear. ¿Sabe? A tradear. ¡Ay! ¡Ay, un mini zombie! ¡Qué guay! Se la ha cargado. Hala, para que luego diga que no tenemos pollo. Venga, ahí. Mírala. Es que... A mi hija no la toques, ¿eh? Que te reviento. Vale, necesitamos cuero. Uy, cuidado con el creeper. El creeper tú no le atacas. Te he dado para que no la ataques. Porque tú vas tan ofuscada. No, que tú ha... Le he vuelto a dar. Mira cómo huye. ¿Por qué huye el creeper? Es que le estoy dando un montón. Hija, ¿por qué huye el...? No revientes. Vale, el creeper pasa de ella. De hecho, no sé por qué no revienta. No sé qué le ha pasado al creeper, pero no moría. ¡Muere! Madre mía, padre e hija, somos... Dale. ¿No le das a la vaca? Ahí estamos. Ahí, sin piedad, dos de cuero. Necesitamos más, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy por... Mírala, tío, es que... Mira qué magia. Imagínate a mí con un ejército de caballeros. ¡Ay, va! ¡Es que te doy! ¡Kira! ¡Te pongas en medio! No te pongas en medio. Que te voy a hacer daño. Papi no te quiere pegar. Ahí está. ¡Muere! Muy bien. Kira va a ser la guerrera. Y yo creo que la otra, la agricultora. Y cuando tenga el otro hijo... ¡Ay, otro hijo! A ver, vamos a buscar, a investigar. No, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vamos a dormir. Odio los pequeños. Me dan mucho miedo, tío. Ahí la niña. Vale, se acabó la tontería. Ya estamos... ¿Ya? Vale, ya. Ahí la niña. Araña. No. Ahí la niña. Ay, qué miedo me da la niña. Vale, vamos a dormir aquí, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, este episodio. No sé cuánto ha durado. Creo que lo suficiente, ¿eh? Creo que lo típico de 20 minuticos. Vale, ahí. ¡Hala! Pues nada, Kira, te ocupas tú, ¿eh? ¡Hola, mira este! Esto está... ¡Ostras! ¡Es un esqueleto! ¡Muere, bicho! A ver si me sueltas la armadura. ¡Ah, oh, mírala! ¡Qué grande Kira, grande tu padre! ¡Mata al pollo! ¡Mata al pollo! Muy bien. En fin, damas y caballeros, pues nos vemos. Like y suscribiros. Me queda un nivel. Y hasta la próxima. ¡Ostras! Mira dónde mando las flechas. ¡Ay, Kira, qué bonita!